hace muchos, muchos años. Tanto que solo los libros de historia lo recuerdan. Dos hombres que querían ser rey, Felipe y Carlos, ambicionaban el trono y se preparaban para alcanzarlo con la fuerza de las armas. Por aquel tiempo, muy lejos de aquella corte peligrosa e intrigante, en un pequeño pueblecito llamado Almansa, nació un niño al que nada de esto le importaba. Quiso el destino que los poderosos de la tierra decidiesen hacer la guerra en ese pacífico lugar. Allí, en una gigantesca batalla, las armas debían decidir quién de los dos, Felipe o Carlos, sería rey. Francisco se levantó aquella mañana, como siempre, despistado y soñador. Apenas escuchó a su padre cuando le advirtió del peligro. Se perdieron en el viento mientras Francisco corría a jugar con su fiel burro Bruno. Ambos se dirigieron a la granja de su padre junto al molino. Los malos augurios se fueron quedando en el camino, al tiempo que Rodrigo escuchaba el perfumado canto de las amapolas, mecidas por el viento, estiradas, bellas y
orgullosas. Su delicado canto se entremezcla con la firme letanía del trigo, mientras los olmos susurran al oído historias remotas y los sauces lloran por batallas aún más antiguas que la que se avecina y que solo ellos pueden recordar. Mirad, ahí llega la compañía. Son los amigos de Francisco y entre ellos Belén, su compañera de juegos. Más bien, juntos se preparan para pasar un divertido día de primavera. Con dulces palabras que él solo sabe descifrar. Palabras que le tranquilizan y le alejan de negros presagios. Pero ay, poco saben las plantas del lugar de la maldad de algunos hombres que lejos de aquí preparan la guerra. Bruno, el burro fiel, trata de convencer al amo para que vuelva a casa, pero él solo escucha las cosas que presuntuosas y confiadas tras su defensa de espinas comentan la escena.
elefantes? ¿En Almansa? No es posible. No. De choque entre los gigantescos ejércitos del archiduque Carlos y Felipe V. Mosquetes y fusiles atronan el aire. Asustados, los almanseños se refugian en la iglesia, donde rezan y piden que las armas callen lo antes posible.
Mientras el pueblo reza, el padre de Rodrigo, horrorizado, descubre que su hijo no está en la iglesia. Desesperado, corre al campo de batalla desafiando al fuego cruzado entre los dos ejércitos. Felipe, se acercan a ellos y les apuntan con sus armas. Thank you.
Y así, jugando con aquellos soldados, el padre de Francisco encontró por fin a su hijo. Después de una búsqueda angustiosa por el campo de batalla, donde para entonces las armas ya han callado. Francisco y su padre se abrazan. La guerra ha terminado. Causada por la guerra, pero con la alegría por el final de la larga pesadilla, Rodrigo, su padre y sus amigos corren hacia el pueblo para dar la buena noticia. Pero, mirad, ¿qué hay allí? El padre de Rodrigo acaba de darse de bruces con el uniforme abandonado de un soldado. Es el símbolo de que todo ha terminado. Con él entra en el pueblo, avanza, estalla en júbilo y lo recibe entre vítores a la patrona, la Virgen de Belén. Ha nacido la tradición del vitorero. ¡Vito a la Virgen del Belén! ¡Y al niñito también! ¡Agua, Virgen del Belén!